El día de hoy, en Café Chéjov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con la escritora Guadalupe Nettel acerca del género del cuento. El cuento nos da una oportunidad de realmente centrarnos en una historia y dejarnos llevar por completo. Como cuando nos sentamos en el cine a ver una película y no estamos haciendo ninguna otra cosa. Guadalupe Nettel es cuentista, novelista, así como colaboradora en revistas culturales a ambos lados del Atlántico. Su primera novela, El huésped, ha sido finalista del Premio Herralde de Novela. Su libro de cuentos, Pétalos, ha sido reconocido con los premios Gilberto Owen, Antonin Artaud y Anne Seghers. Su más reciente libro fue galardonado con el Premio Internacional de Cuento Ribera del Duero. Actualmente, la autora es reconocida como una de las más prometedoras narradoras de nuestra lengua. La valoración del cuento va y viene y también depende de diferentes latitudes, ¿no? O sea, creo que en América Latina hubo una tradición muy fuerte de cuento y de cuentistas. Y en el mundo anglosajón la hubo también y la sigue habiendo. O sea, tienen autores como Cheever, que son increíbles, o como Carson McCullers. Incluso Alice Munro, a la que acaban de dar el premio Nobel muy justamente. Pero imagínate, o sea, es como el hecho de que hayan dado el premio Nobel a una gran cuentista, pues hace que suba un poco el rating del cuento, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios como lectora? Pues a mí me gustaba mucho la literatura negra, ¿no? Estas de asesinatos y misterios y enigmas que resolver. Era lo que más me jalaba. Entonces, de niña, mi mamá me pasó el libro este de Historias Extraordinarias de Edgar Allan Poe y también algunos cuentos de Guy de Maupassant y otros de Prosper Mérimée. O sea, cuando te hablo de niña, no te hablo de 4 o 5 años, obviamente, ¿no? Sino de 10, 11, por ahí. ¿Qué fue lo que te sedujo de la literatura negra? Bueno, dentro de la literatura negra creo que hay muchísimos géneros distintos, ¿no? Y diferentes autores. O sea, está la parte más policíaca, está la parte más como psicológica. Y a mí la que más me ha llamado la atención es la parte psicológica, que es la locura, ¿no? Llevada al límite. O sea, ya cuando un ser humano no se soporta a sí mismo ni soporta al mundo y empieza a actuar de forma destructiva. Pero al mismo tiempo, en este tipo de relatos, se va explicando de forma muy coherente y muy razonable y con muy bien estructurada cómo alguien llega a eso. Entonces me parece como una especie de contraste increíble, ¿no? Explicar de forma tan, tan ordenada y tan argumentada la locura. ¿Qué escritor te impresionó durante tus primeras lecturas? Poe fue uno de los escritores que más me llamaron la atención. Su universo oscuro y la psicología de sus personajes, que siempre estaba como en el borde, ¿no? O sea, siempre están como, nunca se sabe bien si están alucinando o si están viendo una realidad de una forma muy lúcida. Entonces eso me llamaba mucho la atención. ¿Qué cuento podrías recomendarnos de Edgar Allan Poe? El cuento del corazón delator me parece maravilloso. En este cuento, el narrador está contando retrospectivamente un episodio de su vida y todo el tiempo lo que está intentando hacer es convencer a quienes lo escuchan de que él es un hombre cuerdo, de que no está loco. Y es tanta su obsesión por demostrar que no está loco que uno empieza a dudar de su cordura, ¿no? Entonces, él cuenta que vivió con un anciano y que ese anciano tenía un ojo extraño. A mí eso ya me llamó la atención desde chiquita. Y el ojo estaba velado, como los ojos de los buitres, dice Poe. O sea, como entendemos que es como una catarata. Pero él lo veía como un signo, pues, de mal agüero. Un buitre, sabemos que es un ave de rapiña, y empezó a obsesionarse tanto con este ojo velado
que decide aniquilar al anciano, ¿no? Entonces, como vivía con él, lo empieza a acechar y en algún momento decide asfixiarlo. Y después no sabe qué hacer con él. Es el clásico momento posterior al asesinato en que uno ya se desahogó completamente y es qué hago con el cuerpo. Entonces lo despedaza y lo mete detrás de las tablas de su piso. Y entonces, poco a poco, en vez de sentir el alivio que le produce ya no tener que mirar el ojo de ese anciano, empieza a escuchar ruidos. Empieza a oír un ruido que es rítmico y que cada vez está más presente. Y él está convencido de que es el corazón del anciano que sigue ahí. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Al regresar, nuestra invitada nos hablará de uno de sus escritores de cuento favorito y nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. La celebrada escritura de Nettel consiste en una alianza hermosa e inquietante, no con lo extraordinario, sino con lo llamado imperfecto. María José Obiol, El País. Café Chekhov continúa conversando con la escritora Guadalupe Nettel acerca del género del cuento. A mí me gusta la narrativa en general y aunque me gustan mucho los cuentos muy, muy bien estructurados y que son como una pieza de relojería, un buen relato me puede atrapar aunque no pertenezca a esto. ¿Qué es lo que a ti te interesa del género fantástico? Creo que la realidad no es tan plana como pretendemos creer para sentirnos tranquilos, sino que está llena de aristas y de diferentes dimensiones. Entonces, el género fantástico lo que está haciendo es aguzar los sentidos y abrir muy bien los ojos para el momento en que va a irrumpir algo extraordinario, algo que no está previsto dentro de nuestro mapa tan plano y en dos dimensiones que es la realidad, según todo mundo, ¿no? Entonces, el género fantástico de repente nos permite ver esas grietas y adentrarnos en ellas y seguirlas y especular qué podría suceder si de repente esto que pareció nada más una casualidad o un azar o algo extraño, en vez de dejarlo de lado, lo exploráramos. ¿Qué escritor podrías recomendarnos de este género? Creo que en América Latina y en el mundo anglosajón ha habido muchos autores que se han especializado en este tipo de relatos. Y en América Latina pues están sobre todo Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Borges es un autor extraordinariamente inteligente y culto. Que, bueno, no solamente había aprendido lenguas sajonas antiguas y toda su cultura, y además estaba muy familiarizado con la cultura popular argentina, sino que al que le llamaba muchísimo la atención la filosofía y en particular la metafísica, la teología. Entonces, él decía que la metafísica era una rama de la literatura fantástica.
Y tenía como, bueno, esa frase se nota, un gran sentido del humor y una ironía impresionante, ¿no? También fue adquiriendo con los años una maestría notable para el género del cuento, que, bueno, se puede apreciar en varios de sus relatos. ¿Qué cuento podrías recomendarnos de Jorge Luis Borges? Pienso ahora en el Aleph, que es un cuento muy, muy característico de este autor. Borges no utilizaba tampoco con mucha frecuencia la primera persona, pero sí tenía una tendencia a escribir sobre Borges, ¿no? Se tenía como el otro Borges, tiene poemas sobre el otro, que es el mismo. Entonces, esta cosa de desdoblamientos que a mí siempre me encanta y que lo llevó a un extremo fascinante. Entonces, habla de Borges enamorado de Beatriz Viterbo. Escribió este cuento el año en que Beatriz Viterbo murió y es una especie como de recuerdo o de monólogo destinado en realidad a esta mujer que amó y que estaba muerta, ¿no? Recientemente muerta. Entonces, él va a la casa de Beatriz Viterbo y encuentra a un escritor que se apellida Danieri y que le dice que está escribiendo un poema en el que está concentrado todo el universo. Y él empieza a darse cuenta de, pues, de que hay algo extraño en la casa. Baja al sótano y se encuentra una esfera a partir de la cual uno puede ver todo el universo, ¿no? Entonces, tenemos como tres dimensiones en este cuento. La dimensión real, o sea, entre comillas, la dimensión fantástica y la sátira al escritor que está intentando concentrar en un poema todo esto que él puede ver en una esfera mágica que es el Aleph, ¿no? O sea, esta además es típicamente borgiano porque está tomando una idea típica de la metafísica o de la teología, la cual Dios concentra todo lo que existe, Dios es una esfera a partir de la cual todo está contenido. Y sobre la idea de repente tener acceso a esto, ¿no? O sea, al final del cuento, la casa es demolida y ahí se demuele también el Aleph. Entonces, el narrador está reflexionando acerca de si lo que vivió es real o no, que es típico, ¿no?, de esta dimensión de lo fantástico. Siempre pensamos que quizás nuestros sentidos nos engañaron. Dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un Aleph. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. Está en el sótano del comedor, explicó aligerada su dicción por la angustia. Es mío, es mío. Yo lo descubrí en la niñez antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada. Mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl. Pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos, vi el Aleph. Al volver, nuestra invitada nos hablará sobre su experiencia literaria como escritora y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Ya regresamos. La escritura de Guadalupe Nettel prescinde de las evidencias para adentrarse en las verdades de lo furtivo, de aquello que no se aprehende con los sentidos. Israel Pusano, El País. Café Chekhov conversa con la escritora Guadalupe Nettel acerca del acto de leer. Yo era una niña de estas no muy extrovertidas y tenía como muchos conflictos en la cabeza y no tuve una infancia muy feliz. Y sentía que nadie me entendía, como le ocurre, yo creo que supongo que al 50% de la gente, o de los niños sobre todo. Y de repente, en algún libro
que sé perfectamente cuál es y lo he contado, se llama La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. Yo en esa época vivía con mi abuela y estaba obsesionada con la idea de liberarme de ella, pero no me atrevía a decirlo porque era algo completamente condenable dentro de mi familia, dentro de la sociedad en la que yo vivía, ¿no? Entonces empecé a sentir que en un libro podía encontrar a alguien que por fin me entendiera y que se atreviera a hablar de las cosas de las que yo no me atrevía a hablar. Y yo creo que ahí reside su fuerza. O sea, no creo que haya otro arte en los que se pueda establecer tanta complicidad y tanto entendimiento entre el receptor y el emisor. ¿Qué temáticas buscas explorar en tu obra cuentística? Yo creo que cuando un escritor o cualquier persona que haga algún tipo de actividad creativa mira dentro de sí aquello que más le duele, aquello que más le incomoda, aquello que más le avergüenza, es donde tiene una mina para la creatividad. Porque quiera que no, de forma secreta o silenciosa, ha estado dándole muchas vueltas a esos asuntos y tenemos mucho que decir al respecto. Cuando nos situamos ahí y hablamos de eso de forma honesta, de repente podemos resonar con otros seres humanos. Y a mí se me ha confirmado esta teoría muchas veces cuando he tocado esos puntos en mi literatura y vienen los lectores y me dicen que se identificaron con eso, que yo pensaba que era como un rasgo único mío, ¿no? ¿Cuál cuento de tu autoría se encuentra entre tus favoritos? Pues yo tengo un cuento que es mi gran favorito, que es Bonsai. Está situado en Japón y es un poco un homenaje a Haruki Murakami. Porque cuando leí la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, realmente me deslumbró y quise hacer una especie de relato homenaje, ¿no? Utilizando su universo, utilizando sus atmósferas, utilizando los nombres de sus personajes. Entonces, este es un oficinista que se llama el señor Okada y que tiene una vida aparentemente normal. O sea, está casado, no tiene hijos, va al trabajo, regresa, tiene una relación apacible con su mujer, etc. Y entonces un día la mujer le dice, ay, vamos al jardín botánico para que conozcas, porque yo iba ahí también antes y quiero que conozcas al jardinero del invernadero. Y el señor Okada nunca había estado en el invernadero, entonces van, está cerrado, no pueden entrar. Y él decide ir sin decirle a su mujer. Entonces conoce al jardinero, se inicia en el invernadero, que es todo un universo, y decide no contarle a su mujer y empezar a frecuentar al jardinero. Y poco a poco el jardinero, con tres palabras, casi como un maestro de meditación zen, le va revelando cosas acerca de su propia naturaleza. Y él descubre que en su fuero interno él es un cactus. Porque es antisocial, porque tiene espinas, porque le gusta la tierra árida, porque es un ser árido. Y descubre también que su mujer, a diferencia de él, es una planta, una enredadera expansiva, muchísimo más protagonista, que le gusta invadir terreno. Y se da cuenta de que no son tan compatibles como él pensaba, ¿no? Entonces empieza a ver el mundo en esta clave y le hace entender que en realidad esa relación no tiene futuro. ¿Qué cuento podrías recomendarle a alguien que quisiera iniciarse en tu obra? En El matrimonio de los peces rojos está uno que se llama Hongos. Es una historia entre dos violinistas. Es una historia extramarital. Los dos personajes están casados y de repente dentro de la música logran establecer una conexión que no tienen con el resto del mundo, ¿no? Y hay un símil, como ocurre en todo el libro, entre un bicho y una emoción, ¿no? Entonces aquí el enamoramiento está visto como hongo.
Entonces ellos, dentro de su relación, de repente empiezan a darse cuenta de que se contagiaron un hongo de estas causas genitales. Y que cada uno vive en un país diferente y su única manera de estar en comunicación con el otro es a través de cultivar este hongo. O sea, nadie sabe que lo tienen, pero lo empiezan a cultivar. Y ella misma se acaba convirtiendo un poco en un hongo, ¿no? El diagnóstico que recibí fue el que ya suponía. Según mi ginecólogo, un cambio en la acidez de mis mucosas había propiciado la aparición de los microorganismos y bastaría aplicar una crema durante 5 días para erradicarlos. Saberlo estuvo lejos de tranquilizarme. Pensar que algo vivo se había establecido en nuestros cuerpos, justo ahí donde la ausencia del otro era más evidente, me dejaba estupefacta y conmovida. Los hongos me unieron aún más a Philip. Aunque al principio apliqué puntualmente y con diligencia la medicina prescrita, no tardé en interrumpir el tratamiento. Había desarrollado apego por el hongo compartido y un sentido de pertenencia. En nuestra próxima emisión, charlaremos con el escritor Bernardo Esquinca acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Como género, el cuento no tiene desventajas ante la novela. Son dos géneros distintos, cada uno tiene sus retos y cada uno es igualmente importante, creo yo. Lamentablemente, en el mundo editorial sí la tiene. Un libro de cuentos es como un disco, ¿no? Cada canción es diferente y vas a escuchar distinta música en cada cuento y te va a atrapar hacia distintas vertientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante para mí también como lector toparme con un libro de cuentos porque cada cuento me va a llevar por un lugar distinto e inesperado, ¿no? En España el cuento no importa, ¿no? Pero en Latinoamérica y en México en concreto hay una tradición importante de cuentistas desde hace muchos años. Entonces hay un público lector en México en concreto que sí busca el cuento y le interesa mucho el cuento.